En esta nueva era de One Piece, nuestros protagonistas se han hecho más fuertes, las aventuras han evolucionado y sobre todo los enemigos son completamente diferentes. Estamos en una liga absurdamente diferente a la que estamos acostumbrados a ver. De los Crocodiles, Enels o incluso Doflamingo, ahora nos encontramos con los tan esperados y temidos emperadores del mar, aquellos piratas que dominan el mundo y que, por fuerza bruta, son los personajes más cercanos a la conquista del mundo y del One Piece. De entre todas estas bestias, hoy vamos a tratar a fondo la que está destinada a ser la definitiva y, por supuesto, la última pieza antes de que Luffy alcance el título más ansiado por toda la piratería. Porque pienso que para vencer a Kurohige y los suyos hay que primero entender quiénes son, o más concretamente, ¿qué son? Con todas las pistas e informaciones recabadas hasta la fecha, hemos descubierto que cada uno de los yonkos tiene una obsesión y su tripulación está en gran parte relacionada con ese detalle. Big Mom con las diferentes razas, Kaido con las bestias, en su momento Shirohige con el tema de la familia, pero en el Yonko Kurohige, ¿qué es lo que más le obsesiona? Las Akuma no Mi. Por ende, podemos casi predecir que el objetivo final del Yonko Marshall D. Teach no es otro que recolectar las frutas del diablo más poderosas y dar una a cada uno de sus tripulantes. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las 12 Akuma no Mi que formarán la tripulación del Yonko definitivo en One Piece, Marshall D. Teach. Antes de comenzar, si os gusta este tipo de contenido, os agradecería muchísimo la suscripción, que es totalmente gratuita, y ayudáis también así un montón al canal para que siga creciendo y sacando contenido. Y sobre todo, dejarme un like y un comentario con lo que opináis al respecto de este tema. Dicho todo esto, voy a dividir el vídeo en dos. Por un lado, las Akuma no Mi confirmadas que ya tiene la tripulación de Kurohige, y en segundo lugar, las que ha conseguido o creo que pueden pegar más para los tripulantes que no son poseedores de frutas actualmente. Al menos dentro de lo que sabemos, porque en este time skip hemos podido comprobar los grandes cambios que han habido dentro de esta tripulación con respecto a este tema de las frutas del diablo. Argumentos que refuerzan aún más esta teoría de que Kurohige busca una tripulación de usuarios al completo. Empecemos por la Yami Yami no Mi. El poder de la oscuridad es la primera y una de las dos frutas que actualmente el Yonko Kurohige tiene en su poder. Todos conocemos ya el poderío de esta fruta y las increíbles opciones que ofrece en combate. Algunos teorizan e indican que podría haber sido la fruta del mismísimo Rox di Shebek, y pese a que aún yo no soy muy partidario de este tema, creo que dicha fruta guarda secretos para al combate muy importantes, por los cuales Teach pensó que merecía la pena esperar gran parte de su vida escondido en el barco de Shirohige hasta encontrarla, incluso llegando al punto de asesinar a una cama. Un plan completo por ser el rey de los piratas que inició con esta fruta, así que sin dudas es una de las más poderosas de One Piece y la base de toda la tripulación de Kurohige. Y si hablamos de una, se nos viene a la mente su compañera de viaje desde la guerra de Marineford, la Gura Gura no Mi, utilizada durante décadas por el hombre más poderoso del mundo y que es capaz de causar terremotos y maremotos. Una fruta que se complementa con la de Kurohige y que así le ha convertido en la bestia que es ahora mismo. Podríamos decir que la fuerza de dos yonkos se encuentran ahora mismo en su interior. Y pese a la infinidad de teorías acerca de por qué este personaje tiene dos frutas en su cuerpo, la realidad es que sigue siendo una incógnita, pero puede que sea parte de ese gran plan que tiene desde sus orígenes. Pasemos ahora al primer comandante de los piratas de Kurohige y su recién estrenada Suke Suke no Mi, una Akuma no Mi que ya todos conocíamos por haber pertenecido a Absalón, Nakama de Moria, y que fue asesinado por Kurohige para otorgar así su poder al futuro enemigo de Zoro. Y es que en este sentido podemos reforzar aún más esta teoría de que Kurohige está dándole las Akuma no Mi más acertadas a cada uno de sus tripulantes, porque ¿qué hay mejor para un espadachín que llegar a ser invisible en combate? Una fórmula de cómo Zoro puede llegar a vencer al ahora invisible Shiryu de la lluvia os lo explico en este vídeo, así que os aconsejo que después de que veáis este vayáis a echarle un vistazo a esa teoría. La siguiente fruta confirmada hasta la fecha es la de San Juan Wolf,
tal y como parecen indicarnos en las Vibrecars, el séptimo capitán titánico de Kurohige es un gigante con una fruta del diablo del tipo paramecia que le hace tener un tamaño mucho mayor al que posee de manera natural su raza, los gigantes. Poco más sabemos al respecto, pero como estáis viendo sigue en esa correlación de Akuma no Mi con el usuario al que pertenece, y seguramente el haber tenido esta paramecia le permita tener mucha más ventaja con respecto a los gigantes de su raza. Pasando a la quinta y última fruta confirmada en los piratas de Kurohige, tenemos a Katarina Devon y su fruta Inu Inu modelo Kyubi, una Akuma no Mi tipo Zoan mítica y que le permite transformarse en un zorro de 9 colas. Aún no la hemos visto en combate, pero como estamos comprobando, las Akuma no Mi recolectadas por los piratas de Barba Negra son todas tipos especiales de frutas o que encajan a la perfección con los estilos de combate de sus tripulantes. Por ende, siguiendo la lógica de Kurohige y su obsesión por tener una tripulación de usuarios completa, debemos intuir que todos los usuarios que nos quedan tendrán frutas del diablo que compartan dos particularidades. Por un lado, serán frutas extremadamente importantes. Ya estamos viendo que algunas de las Zoan de las que tratamos son de tipo mítico, incluso las paramecias y logias de las que hemos hablado, y por otro lado creo que encajarán al dedillo con las características de sus nakamas así como con sus personalidades. Con todo esto sobre la mesa, pasemos a hablar de las demás frutas del diablo que la tripulación de Kurohige puede llegar a tener en One Piece. El siguiente de la lista es uno de los tripulantes más antiguos en la banda de Kurohige, Lafitte. Y es que a este personaje se le ha visto en algunas ocasiones con alas, un rasgo que algunos han teorizado con una posible relación con los habitantes de la Isla del Cielo, pero que personalmente creo tiene mucha más pinta a ser una Akuma no Mi, más concretamente una Zoan mitológica, tal y como tiene Marco el Fénix, personaje que es capaz de fusionarse con la propia fruta y usarla en su beneficio. Por las características de su personalidad y si analizamos a Lafitte en profundidad, no creo que tenga una fruta relacionada con los ángeles, sino tal y como una parte de la comunidad cree, pienso que el quinto líder de Kurohige posee la fruta Zoan mitológica tipo sirena. Lafitte ha demostrado ciertos rasgos que podrían relacionarle con un mago o un agitador de masas, tal y como vimos en su primera presentación de la serie. Esta capacidad de atracción podría estar relacionada con la de las sirenas, las cuales se dice que tenían ese poder de hipnotizar a los hombres, y pese a que todas las sirenas tradicionales parecen estar más afines al ámbito marino, es verdad que hay una dentro de todo este tipo de la mitología que poseía alas. Además, a nivel de combate, le podría proporcionar cierta ventaja a la hora de volar sobre su oponente, salir de la zona de combate si éste se encuentra malherido para volver, e incluso si de una sirena se tratase, hipnotizar al rival para sacar ventaja de la situación. Creo que no es nada disparatado, hemos visto las imágenes de que tiene alas y además creo que le encaja bastante con la personalidad que el propio Lafitte ha demostrado tener. Continuando con las conspiraciones en cuanto a aspecto y personalidad, tenemos al doctor de la banda, Doc Q, un personaje altamente relacionado con el infierno y sobre todo con los Shinigamis. Parece más que claro que de obtener una fruta o de que ya la tenga, será una relacionada con esta temática del inframundo y que de hecho haría gran honor al diseño de su personaje, habitualmente portando una guadaña y quien numerosas veces nos ha mostrado paralelismos con este tipo de vínculos oscuros. Por todo ello y teniendo en cuenta su personalidad ya característica por tener ese aspecto de estar enfermo y desganado, creo que su Akuma no Mi será una del tipo Shinigami o una de estilo esqueleto, ya que él representa la figura de la muerte en One Piece. De esta forma se me ocurre que podría ser una fruta que hiciera algún tipo de trato con el enemigo y en caso favorable para Doc Q, su esperanza de vida desapareciera y su alma fuera consumida por este personaje, ganando así aún más fortaleza física, algo parecido a la fruta de Big Mom, pero con mayores referencias al mundo de los Shinigamis. No me voy a extender mucho en la explicación de las Akuma no Mi, porque sinceramente este vídeo va de los tipos de Akuma no Mi que van a tener los tripulantes de Kurohige. Para hablar de este tipo de teorías, si os interesa que investigue más a fondo todas las Akuma no Mi de las cuales estoy tratando en este vídeo, pues me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios y puedo hacer más vídeos analizando las futuras frutas del diablo
de los miembros de la banda de Kurohige. Siguiendo con el rey corrupto, Ávalo Pizarro, podemos señalar que de lo poco que hemos visto de él parece tener una gran relación con el mundo cavernícola. De hecho, por los rasgos faciales, podríamos intuir que quizás incluso ya sea un poseedor de una Akuma no Mi y que si le ves aparentemente puede incluso pegar en la tripulación de bestias de Kaido. Yo en este caso me voy a decantar tanto por su cara como por los bigotes y diseño del personaje que el cuarto capitán titánico de Kurohige posee la Zoan mitológica del león, haciendo honor así a su nombre en la serie El Rey. Pero aunque esto podría ser lo más típico y lo que más sentido llegaría a tener en la serie, si nos remontamos a su historia pasada, se dice que fue llamado rey corrupto y enviado a Impel Down por el horrible trato que dio a sus ciudadanos, provocando la miseria, pobreza y destrucción desmedida de donde reinaba. Por ende, cabe la posibilidad de que al tratarse de la banda de Kurohige, que digamos son la parte oscura de One Piece, y que este personaje representase al león, puede ser que Pizarro en realidad posea una Zoan de la contraparte de este animal, la hiena, la cual reflejaría bien su aspecto físico y además iría en concordancia con su personalidad, mucho más individualista y sin ese sentido del honor y liderazgo que tienen los leones. Continuando con el tirador de la banda, Ban Augur parece uno de los pocos a los que no les pega tener una fruta dentro de la tripulación, o al menos no les hace falta en exceso. Con un buen haki de observación y de armadura podría hacer maravillas, o incluso con armas en las que sí hay ya una Akuma no Mi. Esta opción la verdad que no la descarto, pues también contaría a efectos prácticos como usuario dentro de la tripulación de Kurohige, pese a no perder la capacidad de nadar. Pero creo que la obsesión de Marshall D. Teach es que todos y cada uno de ellos tengan una Akuma no Mi. De hecho, creo que para él el poder está en las Akuma no Mi, no en el haki ni en ningún tipo de destreza adicional, simplemente en que tengas frutas del diablo, y por ende, quien más frutas del diablo tenga en su tripulación será el rey de los piratas. De entre todo el catálogo de frutas que poseen personajes ya desaparecidos en la serie, la Akuma no Mi perfecta para Ban Augur sería la Mato Mato no Mi del pirata Van der Decken. Por si no lo recordáis, esta fruta otorgaba la habilidad de marcar a un objetivo sin importar la dirección o lo lejos que estuviera. El proyectil lanzado impactaba siempre en el usuario independientemente de estas características, algo que le permitiría sin lugar a dudas una enorme ventaja con respecto a su rival en combate, y más aún en un tirador con un haki de observación entrenado al máximo nivel, tal y como se espera de un líder titánico del Yonko Kurohige. Así que si no posee una pistola con una Akuma no Mi incluida, pienso que esta opción sería la más conveniente para este personaje. Y para nada es un disparate, puesto que ya hemos visto que Marshall D. Teach le quitó, por ejemplo, la fruta a Absalón, un personaje que aparentemente ya no tenía más cabida en One Piece, pero que si lo comparamos con Van der Decken, evidentemente podría haber tenido más trama en el futuro de la serie, así que no descartemos que de alguna manera se hagan con la fruta de este personaje, que no creo vuelva a aparecer en la serie. El penúltimo tripulante del que hablaremos será Jesús Burgués, un personaje bastante característico de la tripulación de Teach por su estilo de combate en cuerpo a cuerpo, y aunque al principio ni lo había pensado, creo que la mera mera no Mi por la que estaba luchando hubiera sido para él. Pensando bien, este personaje es la mano derecha de Kurohige, es decir, uno de sus hombres de mayor confianza, cuerpo a cuerpo, tal y como peleaba Ace y ahora Sabo, y además ningún otro de la banda, como hemos visto, tendría sentido que tuviera esta fruta por su estilo de combate. Esto, sumado a que Kurohige ya tiene una fruta de tipo logia, y que además la mera mera no Mi es una de las Akuma no Mi más ansiadas por Kurohige, parece indicar que esta fruta sería para el bueno de Jesús Burgués. Al no existir esta posibilidad, creo que una fruta que pegaría bastante con este personaje sería la Kira Kira no Mi de Diamond Yosu. Tan solo imaginaros a este personaje con dicha fruta del diablo en su poder. Aumentaría enormemente su fortaleza física, convirtiéndole en diamante, y tendría bastante sentido en una futura pelea con Sanji, en la que ya con ciertos genes del Germa que ha despertado en su pelea con Queen, puede permitirle pelear con este personaje y aguantar los puñetazos en forma de diamante que le proporcionaría. Y con respecto al último tripulante de la banda, Vasco Shot, no he podido relacionarlo con ninguna de las que conocemos actualmente, pero sin lugar a dudas creo que va a tener relación también
bien con su personalidad y con su forma de ser. Así pues, creo que tendría sentido hablar de frutas que aumentasen aún más su desfavorable condición física, que le permitieran resistir en combate muchísimo más tiempo, y siendo un obseso de la bebida, no me extrañaría en absoluto una fruta del diablo que estuviera relacionada con la cantidad de alcohol que él ingiere en el cuerpo, de alguna manera usándola en su favor para el combate o algo por el estilo. Pero si habéis contado bien, hasta el momento hemos hablado de 11 Akuma no Mis y ya hemos tratado a todos y cada uno de los tripulantes de la banda de Kurohige. Sin embargo, en el título os he dicho que son las 12 Akuma no Mi que tendrá la banda de Kurohige al final de la serie. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de algo que ya se ha teorizado y aunque creo que no tiene por qué ser así, me parecería algo absurdamente increíble y épico. Y sí, os estoy hablando de la última fruta del diablo que tendrá la banda de Kurohige, esa teoría en la que dicen que Marshall Dittich obtendrá una Akuma no Mi de tipo Zoan. Sabemos que ya tiene una logia, una paramecia, pero con lo inconformista y obseso que es este personaje, dudo bastante que se conforme con esto. Creo que tiene un plan para obtener una tercera Akuma no Mi si es que ya no la tiene, pero de no tenerla, sabemos cómo es y cabe la posibilidad de que tras la caída de Kaido en One Piece, Teach vuelva a recrear Marineford, vaya a Wano y obtenga la Uo Uo no Mi modelo dragón. Sinceramente no le veo apenas opciones a esta teoría, pero claro, en su momento tampoco nadie pensaba que se haría con la Gura Gura de Shirohige. Consiguiendo esta fruta, Kurohige sería de verdad la criatura más poderosa del mundo, el verdadero enemigo final por el One Piece, y reuniría las frutas del hombre más poderoso del mundo, Shirohige, y la criatura más poderosa, Kaido. Evidentemente, detenerlas no significaría que Teach tuviera la misma fuerza que Kaido, pues aprender una fruta de ese nivel conlleva muchos años de entrenamiento, pero sin lugar a dudas sería una auténtica barbaridad de cara a una futura pelea. Encaja en el sentido de que si ya tiene dos frutas de diferentes tipos, puede llegar a tener una Zoan y así completar todo el círculo de las Akuma no Mi, y no descarto que Kurohige llegue a tener una Zoan en este sentido, pero sí que es verdad que hablar sobre la Zoan de Kaido me parece algo muy arriesgado en el punto en el que estamos de la serie. En fin, hasta aquí este vídeo teoría en el que analizamos las 12 frutas que la tripulación de ladrones de Akuma no Mis de Kurohige podría llegar a tener en esa guerra final por el One Piece contra los sombreros de paja. Si queréis que hable más a fondo de las Akuma no Mi en sí mismas que hemos tratado en este vídeo o de que os traiga otras tripulaciones también analizadas a fondo, pues me lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios. Como siempre, agradezco muchísimo los likes, la suscripción si eres nuevo por aquí para más contenido semanal de One Piece. También os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis por allí, ya que estoy todo el día pues hablando sobre más cosas de la serie y de otros tantos temas que me apetece comentar por la comunidad. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente.